Hoy os traigo el vídeo tan ansiado y tan esperado que os prometí que si llegábamos a 1000 likes en mi vídeo de las vueltas de cordón, os iba a hacer. ¿Que de qué vídeo es? ¿Qué vídeo os hablo? 5 emergencias obstétricas. Por cierto, si sois nuevos por aquí y aún no me conocéis, hola, ¿qué tal? Soy Paula, soy matrona. Podéis seguirme en mi Instagram, @babysweetbypau, donde comparto posts más personales, tips con consejos y mucho más. También en mi blog, blog.babysweetbypau.com, además de mi página de Facebook. Y ya sí que sí, no me enrollo más, ¡dentro vídeo! Quiero explicaros una cosa. Este vídeo no tiene como función principal el asustaros, sino contaros un lado más de la maternidad, y es cuando existen desviaciones de lo que llamamos normalidad. Cuando ocurren esas emergencias obstétricas que tanto alarman a los padres, porque escucháis alarmas sonar en el paritorio, a la gente correr y os asustáis. Por ese motivo he decidido reunir las 5 emergencias obstétricas que más ocurren, que más nos preocupan a los profesionales y que no es que sean las únicas ni mucho menos, sino son las 5 emergencias que precisan de una actuación inmediata de un equipo multidisciplinar, es decir, anestesista, pediatra, enfermera, otra matrona, un tocólogo, etc. Por eso las tenéis hoy aquí. Además, estas emergencias son emergencias en las que el tiempo juega en nuestra contra y son casos que a los padres les estresa muchísimo. Yo como profesional hay algo que me preocupa mucho y es el mantener siempre a mis padres informados. Obviamente, cuando algo se nos desvía de la normalidad, cuando tenemos que actuar de manera rápida o repentina, no puedo explicarle a los padres qué es lo que está ocurriendo y me siento muy en deuda. De hecho, en Inglaterra tenemos una cosa llamada debriefment, que la traducción al español sería algo así como interrogatorio, que viene a ser cuando ocurre una emergencia, una situación traumática o estresante, y todo ya ha pasado y el bebé y mamá están bien, nos sentamos con los padres a explicarles qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido, si es que sabemos la causa, cómo hemos actuado y si ellos necesitan de algún tipo de apoyo emocional o pues alguna terapia que podamos ofrecerles para subsanar las posibles heridas o traumas que esto les haya ocasionado. No me enrollo más, voy a empezar a enumerar emergencia por emergencia. La número 1 es la abrupción de placenta, o también llamada desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué significa esto? Pues es muy claro y su nombre lo dice, es cuando la placenta tiene una separación del útero, de la pared uterina, antes del nacimiento del bebé. Esto puede darse en dos escenarios, bien cuando el bebé es prematuro. ¿Qué haríamos? No podemos sacarle, entonces nuestro objetivo es estabilizar tanto a mamá como a bebé. Proporcionaríamos al bebé unos corticosteroides, que son unos esteroides que maduran al bebé rápidamente en caso de que tengamos que hacer que nazca antes de tiempo. Y nada, dejaríamos a mamá y a bebé hospitalizados en el hospital, nunca mejor dicho, para tenerles muy monitorizados y muy vigilados. Si el bebé ya es un bebé maduro, un bebé que, bueno, los neonatólogos han valorado los pros y los contras de que este bebé nazca, entonces nos prepararíamos para el nacimiento. Hay algunos casos que el bebé es maduro, pero aún así habría que administrarle esos esteroides. Bueno, eso lo deciden los neonatólogos. Pero en caso de que el bebé sea apto para su nacimiento, nos prepararíamos para que esto ocurriese. ¿Qué optamos primero? Siempre por la vía vaginal. Que no fuese posible porque la salud de mamá o bebé están comprometidas, entonces, por supuesto, iríamos a una cesárea. ¿Cuáles son los síntomas de una abrupción de placenta? Pues bien, el primero y más típico y más común es un sangrado masivo. También un dolor muy fuerte de tripa, de abdomen y un dolor muy fuerte en la espalda. Pero ojo, aunque digo que el más obvio es un sangrado, no tenemos que darlo por sentado, porque hay muchas veces que esa sangre queda atrapada detrás de la placenta y únicamente cursa con un dolor muy fuerte en el estómago. Si esto fuese así, deberíamos acudir a urgencias sin dudarlo. En el número 2 os quiero hablar de la distocia de hombro. La distocia de hombro es una emergencia con la que me siento bastante segura trabajando. Es una emergencia, como os decía al principio, en la que el tiempo nos pisa los talones, pero me ha tocado lidiar con esta emergencia bastante a menudo y por ello no me voy a considerar experta,
pero sí que se me da bastante bien resolver ese tipo de distocias. ¿Qué es la distocia de hombro? Pues bien, simplemente es cuando el hombro del bebé impacta contra la pelvis de mamá, dificultando el nacimiento del cuerpo del bebé. Un claro ejemplo que nos dice que el bebé puede tener una distocia de hombro, ya que no se puede predecir, es cuando vemos el cuello de tortuga. ¿Qué es el cuello de tortuga? Pues bien, cuando la cabeza del bebé sale, vemos que el bebé, pasada la frente, hace este movimiento. Es un movimiento que nos indica que tiene dificultades para salir. Sería ahí cuando el especialista tendría que empezar a anticiparse, a cambiar la posición de mamá y actuar con una serie de pasos que tampoco me voy a explayar aquí en este vídeo porque lo haría eterno. Muchos especialistas os venderán la moto, como siempre os digo, con la famosa episiotomía. Os garantizo que una episiotomía, una distocia de hombro, no resuelve nada. Como os decía al principio, lo que ha ocurrido es un impacto de hueso contra hueso. Cuando hacemos una epi, solamente ampliamos diámetro en caso que el especialista quiera meter su mano para desimpactar el hombro. Pero no haríamos con una episiotomía que el bebé se desencaje. Serían nuestras maniobras, junto con un posicionamiento de la madre, el que haría que la distocia de hombro se resuelva. Como os decía antes, no se puede predecir, pero sí que podemos intentar evitarla de alguna manera. Sabemos que están más expuestas a una distocia de hombro mujeres obesas, mujeres con diabetes gestacional o con diabetes mellitus y aquellas mujeres que por consecuencia tengan bebés muy grandes, de mucho peso. A este tipo de mujeres le recomendaríamos una cesárea. Pero ojo, de nuevo, que no os vendan la moto, no un bebé grande siempre es motivo de una cesárea. Es más, os diré que hay un margen de error amplísimo, con lo que los ecógrafos nos dicen que un bebé pesa, con lo que luego el bebé pesa realmente cuando el bebé nace. La distocia de hombro, como os decía antes, es una complicación bastante estresante que además puede acarrear complicaciones bastante severas. Las más leves serían, pues bueno, parálisis de los nervios del hombro, del brazo, de la mano. Más graves hablaríamos de parálisis cerebrales por una hipoxia, por falta de oxígeno. Y por supuesto la más trágica sería la muerte neonatal. En cuanto a la madre hablaríamos de sangrados bastante abundantes y de desgarros de grado 3, incluso de grado 4. Y ya para terminar os diré que es una emergencia en la que los especialistas nos damos un margen de 5 minutos y queremos resolver esta distocia, como os decía, en 5 minutos tan solo. Y a raíz de esta emergencia os mencionaba hace nada, apenas unos segundos, la palabra hemorragia materna. Y esta es la tercera emergencia de la que os quiero hablar. Por tanto, tercera emergencia, la hemorragia posparto. Es muy normal el perder algo de sangre tras un parto, por ejemplo, medio litro, 500 mililitros en un parto vaginal, hasta un litro se consideraría normal cuando realizamos una cesárea a la madre. Todo lo que supere esta cantidad lo denominaríamos hemorragia. Hay hemorragias severas, bueno, pero se consideraría a partir de 500 mililitros en un parto vaginal o 1000 mililitros, un litro, en caso de una cesárea. La hemorragia es una emergencia grave, aunque no es de las más comunes que ocurren porque nos anticipamos y solemos administrar drogas para que poder prevenir que exista un sangrado mayor. Aún así, cuando existe una hemorragia posparto, acarrea una serie de problemas en la mujer. Y además, durante el parto nos encontramos a una mujer con mareos, con desmayos, con muchas taquicardias, bajada de tensión muy fuerte, una atonía en el útero, es decir, falta de tono en el útero, que aparte puede ser secundario a un sangrado. ¿Cómo lo resolveríamos? Pues bien, la hemorragia posparto, obviamente con transfusión sanguínea, estabilización hemodinámica de la mujer, pues con fluidos, o por supuesto tomando la tensión constantemente, mascarilla de oxígeno, oxitocina, y para la atonía en el útero daríamos masajes en el útero para ayudar a que el útero contraiga mejor y más rápido. Sí que es verdad que en la hemorragia posparto eres más propensa si ya tuviste una hemorragia en tu parto anterior. Por tanto, si ha sido el caso y estás embarazada de nuevo, coméntale a tu especialista que tuviste una hemorragia anterior para que estemos preparados para subsanar en caso de que veamos un sangrado que se nos descontrola. Cuarta emergencia, el prolapso de cordón. Una emergencia que no me gusta nada porque es bastante dramática y una emergencia en la que realmente la vida del bebé está comprometida bastante fácil.
¿Qué es el prolapso de cordón? Pues bien, el prolapso de cordón se da cuando la parte que presenta por el cuello uterino, en vez de la cabeza del bebé, o las nalgas, en caso de un parto vaginal de nalgas, es el cordón umbilical. Al presentarse, al deslizar y al caer el cordón umbilical antes que el bebé, nos encontraríamos con una compresión severa de cordón. ¿Qué ocurre con esta compresión? Que estamos limitando o disminuyendo por completo el aporte de oxígeno al bebé. El prolapso de cordón tampoco puede predecirse, pero sí que existen una serie de causas que de nuevo nos dan un ligero toque de atención de que pueden ser más propensos estos bebés a tener un prolapso de cordón. Como es, por ejemplo, la ruptura prematura de membranas, cuando la bolsa amniótica se rompe demasiado pronto. Partos múltiples, un cordón muy largo, una placenta de inserción muy baja o cuando tenemos demasiado líquido amniótico, también llamado polidramnios. Como os decía antes, el pronóstico de esta emergencia es bastante malo, en el que si no se actúa de manera rápida, nos podemos encontrar hasta con un 20% de muertes neonatales. Y por último, la quinta emergencia obstétrica, hablaríamos de la reanimación neonatal. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, cuando un bebé nace y necesita soporte vital, básico o avanzado, ya que no muestra signos de vida, ya sea porque la frecuencia cardíaca esté muy reducida, porque no respire, no tenga buen color, no tenga buen tono, o se junten un cúmulo de estas. He de decir que aproximadamente un 6% de todos los neonatos necesitan algo de ayuda al nacer, elevándose este porcentaje a un 80% en el caso de bebés prematuros. Y solo un 2% acaban necesitando intubación endotraqueal. No voy a meterme en técnicas de reanimación porque de nuevo os tendría aquí hasta pasado mañana. Lo que sí es necesario, como decía al principio, es la presencia de todo el equipo, un equipo multidisciplinar, y en este caso nos haría falta un neonatólogo y todo su equipo. Es súper importante la anticipación a estos casos y como os decía antes, en muchas ocasiones es muy difícil predecir que un bebé vaya a necesitar soporte vital, pero sí que es verdad que hay ciertos casos en los que de nuevo deberíamos estar preparados porque puede darse el caso. ¿Cuáles son estos casos? Mamás con diabetes mellitus, mamás con hipertensión arterial, bebés prematuros o grandes prematuros, por supuesto, rotura prematura de membranas y bebés con malformaciones. Entonces, en resumen, os diré, ¿se pueden prever esas emergencias realmente casi al 100%? No. ¿Podemos ayudar a prevenirlas? Pues como en todo, con hábitos saludables, pues manteniendo la tensión a raya, no teniendo sobrepeso, pero realmente las estadísticas nos dicen que ocurren porque ocurren y lo más importante es que tengáis confianza plena en el equipo, que haya un buen equipo multidisciplinar atendiéndoos, que mantengáis la calma y por supuesto que si lo necesitáis, una vez haya pasado todo, que busquéis ayuda, que la solicitéis y nos la ofrecen y que resolváis todas las dudas que tenéis y que os vayáis a casa con todo sabido y relajados y calmados. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero no haberos agobiado demasiado, espero haberos ayudado, que os haya gustado. Cualquier duda, comentario me la podéis dejar aquí abajo. Un beso de los gordos y nos vemos el próximo jueves con un vídeo nuevo en el canal.